Muy buenas a todos los tutores y audiencias de YouTube. Somos que un nuevo video para el canal de Andrew54 y esta es, amigos. Discúlpenme por todo ese tiempo que no he podido subir a mi video, amigos y señores. Es que, vaya, sigo bastante ocupado con mi proyecto secreto. Sí, señores, esta tercera fase está demorándose muchísimo, amigos. Voy a decir que es la fase más larga de todas, amigos. Así que, pues, por lo tanto, obviamente, tengo que estar bastante ocupado, obviamente, gracias al pago que yo hice aquí en el juego de que me escogí la vez pasada, cuando pues es la revisión de la unidad RAM de la colaboración con RD0. Pues gracias a eso, pues digamos que ese pago me hizo extender aún más esta tercera fase del proyecto secreto, porque pues obviamente tuve que aplicar gastos en otro lado y pues bueno, ya saben, presupuesto, manejo de dinero, toda la vaina por decir. Entonces pues hubo que hacer cuentas y recuadrar de nuevo todas las cotizaciones que había hecho hasta el momento para ver que me alcance para pues lo que pretendo hacer en ese proyecto secreto, amigos y señores. Pero bueno, salvándonos o pues saltándonos otro tema, amigos y señores, y el tema principal de este video es la presentación de la primera unidad de los Ancient Killers de la colaboración con Phantom Decay, la cual vamos a revisar aquí ahora mismo, amigos y señores. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, amigos, primero para empezar con las unidades de Ancient Killers, amigos y señores, primero vamos a iniciar con Minerva, unidad de elemento trueno, amigos y señores. La primera unidad montada dentro de la colaboración con Phantom Decay, amigos y señores, y pues que déjenme decirles, está pues, digamos que el poder en sí, poder bruto, como ustedes lo pueden ver aquí en las estadísticas, no es tan grande. Sin embargo, tiene un gran modificador de ataque por perforación, lo cual hace que sus ataques sean bastante potentes y bastante más efectivos con unidades de elemento agua, especialmente con su habilidad líder. La habilidad líder original de esta unidad le da a todas las unidades de elemento trueno puntos de vida más 50%, ataque físico más 20%, modificador de ataque por perforación más 20% y efectividad contra unidades de elemento agua más 10%, lo cual hace que sea una de las habilidades más, pues, digamos, bastante potentes, especialmente con unidades que utilizan ataques por perforación, como por ejemplo Geralt, como por ejemplo Teona, como por ejemplo, bueno, algunos ataques de Mayfan, amigos y señores. Entonces, por lo tanto, pues sí, es una habilidad de líder bastante potente, y además de eso, también tiene el mayor incremento que puede dar la habilidad líder de una unidad, que es 50% puntos de vida adicionales, amigos y señores. Sin embargo, pues obviamente, esta unidad también tiene otra característica especial, y la cual pues podemos ver aquí inmediatamente, y es que tiene una gran defensa física, amigos y señores, 938 puntos de defensa física, la cual ustedes pueden incrementar aún más con runas, amigos y señores. Bueno, pues que esta está incrementada con runas, inclusive, obviamente. La defensa original, si no me equivoco, está alrededor de 150, por lo menos algo ahí. Pero con runas se puede incrementar hasta 938, inclusive teniendo un buen incremento, pueden dárselo, incrementarlo hasta 1000 utilizando el escudo del león dorado que es de la colaboración, amigos. Sí, señores. Por lo tanto, pues podemos decir que esta unidad es una unidad tanque bastante poderosa, amigos. Sí, señores. Con un gran modificador de ataque por perforación, amigos y señores. Ahora también, fuera de eso, puede moverse por mapas muy libremente, por lo cual literalmente ignora cualquier diferencia de pisos en cualquier mapa. No importa qué tipo de relieve tenga de ese mapa, la unidad puede ir de arriba hacia abajo sin escatimar literalmente por la diferencia de pisos. Por lo tanto, pues obviamente eso se ve reflejado por el salto, que es 99, obviamente. Al tener el salto 99, esto ya nos dice que es una unidad que es, pues, montada, sí, pero es montada alada, amigos y señores. Por lo tanto, pues obviamente ignora diferencia de pisos. Su trabajo, o pues la capacidad de estas unidades montadas aladas, es que ignoran cualquier diferencia de pisos. Pueden pasar por espacios huecos, sí, señores. Entonces, bueno, pues por lo tanto, pues son unidades especialmente útiles en mapas con relieves muy pesados y que, pues que también tengan muchos huecos entre sí, amigos y señores. Ahora bien, fuera de eso, estas unidades introducen un nuevo concepto adicional, tanto Minerva como Hércules, las cuales son unidades en las cuales cada vez que derroten enemigos tienen el chance, bueno, no es chance obviamente, pues porque es 100% obviamente, tienen la habilidad de poder actuar otra vez de nuevo, es decir, que pueden actuar dos veces en el mismo turno sin tener que utilizar ningún cronomante o acelerador, amigos, overclocking, amigos y señores, de por medio, amigos y señores, lo cual pues obviamente es una nueva habilidad que tienen las unidades, y solamente pues, por el momento las unidades Ancient Killers de la colaboración con Phantom of the Kill, amigos y señores, particularmente pues por ahora siendo Minerva y Hércules las que poseen esta nueva habilidad de actuar por segunda vez cada vez que derroten el enemigo, amigos y señores, pero solamente pues cuando derroten un enemigo, ¿sí? Si van a derrotar a otro enemigo otra vez de nuevo, no van a poder actuar por tercera vez y toca esperar hasta la siguiente vez que tengan su turno activo, amigos y señores.
Ahora, amigos, vamos a ir por la demostración de las técnicas de la unidad, amigos y señores. Entonces, bueno, pues como sabemos, las unidades montadas aladas, y señores, porque pues hay otra clase de unidades montadas que son a caballo, las cuales pues son pues distintas, amigos y señores, pero las aladas lo que representa es que ellas pueden pasar por encima de las unidades, o sea, ahí como ustedes lo pueden ver, así, amigos y señores, ahí puede pasar ahí encima, que pues literalmente, obviamente, como ustedes ya saben, sí, señores, para los que ya pues lo sepan, me imagino, pues ya lo saben, y pues obviamente desde equipamiento de unidad montada, otra formación de unidad montada a cada nova, pues ya saben cómo, pues es la mecánica de estas unidades, amigos y señores. Pero bueno, vamos a ver cómo son las técnicas, obviamente, las técnicas son pues todas de tipo perforación, amigos y señores, y aquí tiene, estas son técnicas de persecución, amigos y señores, las cuales pues ya he mencionado, o pues mencioné al principio de este video, en el cual cada vez que vaya derrotando enemigos, la unidad va a tener la posibilidad, o pues va a tener el chance, 100% chance de actuar por segunda vez instantáneamente. Es un auto-overclocking, por decirlo así, en ese sentido, amigos, sí, lo cual pues es bastante interesante. Y también viene en su habilidad maestra, sin embargo, pues la habilidad maestra es un poquito más distinta, la vamos a explicar un poquito más tarde. Pero bueno, amigos, primero vamos a empezar con el conjunto principal. La primera es una habilidad de tipo perforación de movimiento elemento trueno, la cual es el movimiento instantáneo durante un turno, incrementando nuevamente su ataque físico y su velocidad. Y cuando eleve o cuando utilice esta habilidad, pues obviamente todas van a tener la misma mecánica, cuando utilicen estas habilidades y vayan derrotando a los enemigos, van a poder actuar por segunda vez instantáneamente, es decir, un auto overclocking, amigos. Sí, señores, bastante, bastante interesante. Distancia máxima 5 con ignoración de defensa de pisos, es decir que la unidad puede ir desde el piso más bajo hasta el piso más alto a atacar al enemigo, incrementar ataque físico y velocidad enormemente, y si lo derrota pues tiene la chance para actuar por segunda vez instantáneamente, lo cual pues es increíble, amigos, sí, señores. La animación es como se ve. Ahora, amigos, vamos a ir por la segunda habilidad, la cual es una habilidad de tamaño, pues bueno, cuadro con crestas, por decirlo así, en ese sentido, amigos y señores, chica cross dicen así, amigos, en la cual es un ataque de elemento trueno de tipo perforación, en la cual a las unidades que estén adentro de este efecto de área durante dos turnos les va a causar aturdimiento, amigos y señores, y lo mismo que pues solamente el anterior, cuando va derrotando a los enemigos, la unidad va a tener el chance, pues 100% garantizado, de poder actuar por segunda vez instantáneamente, de hacer auto overclocking, amigos y señores. La habilidad es bastante potente con unidad de metal, bueno, amigos y señores. Uy, me pucha. Y eso que esta no es que esté tan maximizada, porque la que mostré al inicio del video es la maximizada, mientras que esta es la de un amigo, pero no está maximizada, amigos y señores. Le falta un poquito más en la puerta de la lujuria para poder maximizar. Pero igualmente es bastante interesante el poder que tiene, obviamente, sobre todo pues con unidades, inclusive con unidad de elemento viento le hace bastante daño, para decir la verdad, o sea, bastante daño y casi que me puede matar a mi pobre lotilla, amigos y señores. Pero bueno, amigos y señores, la animación es como se ve. Ahora bien, amigos, vamos con la siguiente técnica, amigos y señores, la cual es una técnica que se ejecuta utilizando la unidad como centro en un área, todas las unidades que tenga alrededor, porque pues también, pues no hay diferencia entre enemigos aliados tampoco, que digamos, amigos y señores, en un ataque de tipo perforación de elemento trueno con efectividad poderosa contra unidades de elemento agua durante todos dos turnos causa aturdimiento, amigos y señores, y lo mismo que las anteriores, cada vez que vaya derrotando, cuando derrote enemigos con esa técnica, va haciéndose auto overclocking, amigos y señores. El área se enforma decorado 3x3 con diferencia de altura 2 pisos, amigos y señores. La animación es como se ve. Y bueno, amigos, la última técnica que tenemos aquí, pues de las técnicas que son activas, amigos y señores, no las técnicas de persecución, porque todas estas son técnicas de persecución, que son de auto-overclocking, amigos y señores. Esta, que es la más poderosa dentro de su conjunto principal, es una técnica en la cual, apuntándola a un solo enemigo, un ataque de tipo perforación de elemento trueno, durante el turno causa cegamiento extra poderoso, o pues enorme, sí señores, estado normal de efectividad enorme de cegamiento a la unidad que golpee, y si la unidad ya está en estado de aturdimiento o también ya tiene decrementos en probabilidad de actividad, su habilidad de reacción, el poder de esta técnica se va a incrementar aún más, amigos y señores, y el daño que haga con esta técnica, una parte la absorbe como puntos de vida para la unidad, amigos y señores, y lo mismo que todas las anteriores,
si el enemigo es derrotado utilizando esa técnica, la unidad va a utilizar auto overclocking, amigos. Sí, señores. La animación, porque, y demonios, si tiene bastante poder, amigos. Sí, señores. O sea, es una técnica que es perforante. O sea, perfora a través de las unidades, amigos. Y es bastante poderosa, amigos. Sí, señores. La animación es como se ve. Ahora, amigos, vamos a ir por las técnicas pasivas, pues, o las técnicas básicas de su conjunto, pues, de su trabajo principal, o en su conjunto básico, amigos y señores. La primera es una técnica en la cual la unidad se desplaza hasta un cierto punto y va a curar de esta, y pues va a curarse a sí misma de cualquier estado normal que la unidad haya recibido. Máxima distancia de desplazamiento diamante, si no me equivoco, este es diamante 9, amigos y señores, con ignoración de diferencia de pisos, es decir, que también puede ir desde el piso más alto hasta el piso más bajo en cuestión, pues, de nada, amigos y señores, utilizando esa técnica. Entonces, por lo tanto, es bastante interesante utilizarla, amigos y señores. La animación es como se ve. Ahora vamos por la segunda técnica, amigos, la cual es bastante, pues, me dicen interesante, amigos y señores, porque durante 3 turnos utilizando la unidad como centro, a todos los aliados que tenga alrededor, amigos y señores, les va a incrementar su resistencia, y es un incremento bastante enorme en modificar el ataque por tipo golpe. Más o menos es algo parecido a lo que tiene Vettel, amigos y señores, pero pues es como una técnica pasiva, amigos. Lo cual es bastante interesante, amigos y señores, a todas las unidades, obviamente, inclusive a ella misma. Y tiene que estar utilizando una unidad como centro. La forma es en un es en cruz pequeña, con diferencia de altura 3 pisos, así como ustedes lo están viendo aquí mismo, amigos y señores. La animación es como se ve. Ahora bien, amigos, vamos a verla con la última técnica de su conjunto pasivo, amigos y señores, la cual es una técnica de tipo perforación de elemento trueno, una técnica de ataque en la cual durante 3 turnos baja enormemente probabilidad de que las unidades que sean golpeadas por esa técnica vayan a activar su habilidad de reacción, amigos. Sí, señores, bastante interesante. Distancia máxima 3, el ancho, como podemos ver aquí, amigos y señores, es un ancho de 3, amigos y señores, un ancho de 3. Pero, pues, obviamente, pues, puede, no es un rectángulo, pues, que sea 3 por, o un cuadrado 3x3 en frente a la unidad, no lo es, amigos y señores. Entonces, por lo tanto, pues, sí, digamos que tiene un área bastante reducida, pero igualmente es bastante interesante, sí, señores. Con una diferencia máxima de altura 2 pisos, amigos y señores. La animación es como se ve. Ahora, amigos, vamos a ir con la habilidad maestra de la unidad, la cual, pues, es bastante interesante, amigos y señores. Esperen que tiene 100% puntos de vida, sí, señores. ¿Por qué me estoy fijando el 100% de sus máximos puntos de vida? Porque, pues, esta técnica se basa en esto, amigos y señores. La cual es una técnica tipo perforación de elemento trueno, en la cual, si la unidad tiene el 100% de sus máximos puntos de vida, es decir, que tiene full puntos de vida, amigos y señores, va a utilizar la técnica de persecución, la cual vemos aquí abajo, amigos y señores. La técnica maestra tiene distancia máxima 5 con diferencia de altura 2 pisos, amigos y señores. Y la técnica de persecución es una técnica de persecución de elemento trueno de tipo perforación, en la cual al enemigo que haya golpeado con la habilidad maestra, o a los enemigos que vaya a golpear que haya golpeado con la habilidad maestra, va a utilizar otro ataque adicional de elemento trueno de tipo perforación, en la cual, dependiendo del número de enemigos que estén dentro del efecto área de esta técnica, va a ser aún más poderosa la misma técnica, amigos y señores. El área es en forma de cuadrado 3x3, con diferencia entre los 2 pisos, utilizando la unidad que haya sido golpeada por la habilidad maestra como como centro, amigos y señores. Bastante interesante. La animación, y creo que le presten mucha atención a la animación, porque las animaciones pues por lo menos lo que yo conozco en Phantom of the Kill son bastante geniales, las animaciones de las habilidades maestras de estas unidades, amigos y señores. Es la primera vez que la voy a ver aquí con Minerva, amigos. Ya he visto la de Hércules, pero la de Minerva es la primera vez que la vamos a ver, la cual, pues, me imagino va a ser bastante excelente, amigos y señores. La animación de la habilidad maestra es como se ve. Y bueno, también obviamente de la habilidad de persecución, porque tiene 100% puntos de vida, amigos y señores.
Ahora, amigos, vamos a ver las habilidades pasivas de esta unidad, amigos y señores. Primero que todo, empezando con la habilidad de reacción, señores. La habilidad de reacción es una habilidad de reacción de ataque de tipo, pues, de no tipo, amigos y señores, en la cual cuando recibe daño, una parte del daño lo devuelve al enemigo y permanentemente la unidad se va incrementando su propio modificador de ataque por perforación hasta 5 veces acumulable y también reacciona ante habilidades. Distancia máxima 4, ignora diferencia de pisos, por lo tanto, pues, es una ventaja bastante interesante de la unidad, lo cual, pues, obviamente va por encima de lo que, pues, ofrecen las unidades, los Black Killers, amigos y señores. Lo cual, pues, la habilidad de reacción de los Black Killers, por lo menos en la mayoría, excepto, pues, si no me equivoco, en Dark Freddy Krueger y en Dark Artemis, amigos, exceptuando esas dos, todas tienen distancia 4 con diferencia de altura 4 pisos. En cambio, pues, bueno, pues, estas, las Ancient Killers, tienen casi la misma habilidad de evolución de daño con respecto al daño que ellas reciban. Pero a cambio de eso no ignoran diferencia de pisos, pues la habilidad de reacción, por lo tanto, es una habilidad de reacción muy, muy, muy interesante, amigos y señores, en ese caso, amigos y señores. Y de las habilidades pasivas, la primera, bueno, esta viene siendo modificada por la puerta de la pereza, que viene siendo de su otra profesión como, si no me equivoco, como Valkyrie, amigos y señores. Pero hablando de su habilidad pasiva, de una de ellas, esta, incrementa modificar ataque por golpe y, digo, por perforación e incrementa movimiento más 1, por lo tanto, pues el movimiento de la unidad es 6, amigos y señores. Bueno, pues si no me equivoco, el movimiento original de la unidad es 5 o es 4, si no me equivoco, pero pues bueno, igualmente tiene un movimiento bastante grande, movimiento 6 para ser unidad montada alada, por lo tanto, pues es un movimiento bastante, bastante interesante, amigos y señores. Pero bueno, igualmente, pues lo más interesante de estas unidades es que tienen salto 99, pues obviamente, pues digamos que el salto es muy grande para estas unidades, amigos y señores, pues que literalmente ignoran diferencia de pisos, amigos. Ahora bien, la segunda habilidad pasiva que se recomienda poner con la unidad es la de Valkyrie, amigos y señores, pero pues modificada por la pereza. Originalmente es una que incrementa defensa física, puntos de vida y también resistencia a ataques de tipo salto. Sin embargo, cuando ustedes elevan la puerta de la pereza al máximo, pues obtiene un modificador, una adicional de modificador de ataque por perforación adicional y también ataque físico adicional, lo cual pues obviamente hace que su ataque físico sea más grande y obviamente pues que el modificador de ataque por perforación de esta unidad sea bastante, bastante grande, amigos y señores. Bastante, amigos, déjenme decirles. A ver, por parte del equipamiento, vamos a analizar primero que todo, pues obviamente el recuerdo, amigos y señores, pero pues como yo no lo tengo en mi inventario, ni menos la unidad, amigos y señores, vamos a dirigirnos a la pantalla en el computador o en el PC para poder mirar cómo es este recuerdo. Entonces, bueno, este es el recuerdo del nuevo, que es solamente pues con las dos unidades, Minerva y pues Hércules, amigos y señores. Pues obviamente bastante interesante, amigos y señores. La habilidad libre que tiene este recuerdo es a todos los recuerdos que sean del grupo de FGG, que sean todos los que tenemos aquí en este lado, amigos y señores, incluyéndose los de Shinobi de Mer, amigos y señores. Les da punto de vida más 40%, modificador de ataque por corte y por perforación más 20%, amigos y señores. Máxima capacidad de joyas más 20% y efectividad contra enemigos tipo Orisi, tipo Orgullo, más 30%, amigos y señores. Bastante interesante el recuerdo con ese tipo, pues con pues esta habilidad líder que es especialmente diseñada para las dos unidades, Minerva y Hércules, pero pues que también sirve para cualquier unidad que tenga tanto ataques de tipo perforación como ataques de tipo corte, amigos y señores. Bastante, bastante interesante. Ahora, de parte del recuerdo en sí, incrementa ataque físico a cualquier unidad a la cual se le equipe, amigos y señores. La segunda que vemos aquí, incrementa mayor cantidad de joyas obtenidas por ataque normal para todas las unidades del FGG o pues del Fuyagumi Games, amigos y señores. La siguiente que vemos aquí, este grupo, amigos y señores, solamente se aplica con las unidades Ancient Killers, Minerva y Hércules por el momento, porque pues no sabemos pues si van a venir las otras unidades, digamos Freyshoots, si va a venir Ragnarok, si va a venir Greyside, todas esas unidades Ancient Killers, el resto de unidades Ancient Killers que van a venir, de pronto también se les aplique a ellos, pero por el momento solamente a las unidades Minerva y Hércules por el momento, amigos y señores. Incrementa ataque físico, incrementa elemento trueno, elemento luz y también reduce decrementos que reciben las unidades por parte de, pues, decrementos de agilidad, amigos y señores, por parte de enemigos, que es en un 40%, amigos y señores. Bastante, bastante interesante. Y cuando se eleva este recuerdo al máximo,
Las unidades Ancient Killers por el momento solamente Minerva y Hércules obtienen una autorrecuperación de joyas por cada turno activo de 5 joyas por cada turno activo cuando el recuerdo se elevaba a nivel 40, amigos. Sí, señores, bastante interesante, amigos y señores. Ahora, en la parte de las habilidades de visión, que solamente se aplican para las dos unidades, amigos y señores. Primero para Minerva, cuando parten el mapa, cuando inician el mapa, durante los siguientes 3 turnos obtiene tanto incrementos en modificador de ataque por profesión y resistencia a ataques de tipo corte adicionales durante los siguientes 3 turnos, amigos. Bastante interesante. Máximo del 20%, amigos y señores. Pero cuando ustedes elevan el recuerdo al máximo, obtiene, ese incremento se dobla, amigos, sí, al 40%, amigos, tanto para resistencias a ataques de tipo corte como para su ataque modificador de ataque por perforación, lo cual pues obviamente vaya obtiene un modificador aún mucho más grande, amigos, sí, y obviamente cuando ustedes tienen el recuerdo al máximo nivel 40 también obtienen un adicional de agilidad de más 10, amigos, sí, ahora vamos a ver acerca del nuevo elemento que tenemos aquí, amigos, sí, el nuevo equipamiento. Que pues yo lo mencioné en las noticias, amigos y señores, pero pues vamos a mencionarlo aquí, amigos y señores. Cuando ustedes llevan el límite alquímico de este nuevo recuerdo al 100%, obtienen este elemento, amigos y señores, el cual le da a las unidades, pues obviamente Ancient Killers, puntos de vida más 50, más 500, amigos y señores, joyas iniciales más 20, modificadores de ataque por perforación y por corte más 10. Por el momento, como dije antes, solamente se aplica a las dos unidades Minerva y Hércules por el momento, porque faltan las otras unidades Ancient Killers, amigos y señores. Y la habilidad que tiene este recuerdo es una bola de nieve muy interesante, en la cual cada vez que vayan derrotando enemigos, las unidades van incrementando ataque físico y velocidad hasta 10 veces acumulable. Claro, obviamente también lo digo por el momento porque falta Freyshoots, la cual es una unidad de ataque mágico en Phantom of the Kill, y pues falta ver si esta habilidad va a modificarse cuando entre Freyshoots al juego, amigos, sí señores, la cual es una unidad de ataque mágico, amigos, sí señores. Ahora, amigos, vamos a ir por la ilustración de la unidad, amigos y señores. Primero vamos a ver la ilustración, en la cual, pues bueno, obviamente tiene su decisión directamente a nivel 97, así que pues vamos a ver cada una de las puertas, amigos y señores. Primero, para la puerta de la envidia, incrementa puntos de vida, defensa física y defensa mágica, amigos y señores. Segundo, la puerta de la pereza, ya la hemos visto antes, cambia la habilidad pasiva de Valkyrie, amigos y señores, y le da una adicional de ataque por perforación y ataque físico, amigos adicionales, lo cual pues la hacen un poquito más poderosa, amigos y señores. La puerta de la lujuria cambia la habilidad líder original de la unidad, la cual pues obviamente, como ustedes saben, le da punto de vida más 50%, ataque físico más 20%, modificador de ataque por perforación más 20% y efectividad contra unidades de elemento agua más 10%, y cambia la parte de modificador de ataque por perforación a todos los ataques más 20%, haciendo que se devuelva una habilidad pues obviamente más agresiva, amigos y señores. Pero pues sigue manteniendo ese incremento de punto de vida más 50%, el cual es muy útil, amigos y señores, con mono elemento trueno, el cual pues es excelente para mapas extra más, modo demoníaco, desafíos con Liluroboros, amigos y señores. Entonces pues es el mayor incremento que puede dar una unidad, amigos y señores, bastante interesante. De la puerta de la gula, incrementa puntos de vida, defensa física y defensa mágica, y la unidad se vuelve más efectiva contra enemigos tipo pereza y tipo avaricia. Sí, señores, bastante interesante. De la puerta de la furia, amigos y señores, cambia 3 habilidades, amigos y señores. Bueno, aquí está diciendo que cambia 4, pero pues bueno, esta habilidad es la misma que la que tenemos aquí, la que es la primera, amigos y señores. Pero primero vamos a ver la vieja, amigos y señores. Entonces, una técnica en la cual el enemigo que apunte con una técnica de elemento trueno de tipo perforación durante un turno causa poderoso o pues por enorme cegamiento, pues un estado normal de enorme cegamiento, en la cual si el enemigo ya está en estado de aturdimiento, o bueno, si el enemigo ya está en estado de aturdimiento y si ya tiene decremento en su activación de su habilidad de reacción, el poder de esta técnica se incrementa aún más, amigos y señores. Y bueno, como ustedes saben, cuando derrote al enemigo con esa técnica, pues va utilizando auto overclocking, amigos y señores, para poder actuar por segunda vez de forma seguida, amigos y señores, bastante interesante. Pues bueno, digamos, el poder de ataque de esta técnica es de 130% y que tiene añadición de estado de cegamiento bastante poderosísimo, en la cual pues obviamente reduce enormemente la puntería del enemigo y también la evasión. Obviamente pues digamos es muy poderoso, obviamente. Pero bueno, la habilidad nueva o cuando ustedes se llevan la puerta de la furia al máximo, el adicional que obtiene esta habilidad es que cada vez que vaya realizando daño absorbe una parte del daño como puntos de vida. Es la parte adicional, amigos. Fuera de eso, que incrementa más su poder de ataque de 130-185%, lo cual pues es un incremento bastante enorme, amigos y señores. Pero bueno, igualmente pues la parte de
absorción de puntos de vida es bastante interesante, amigos. Cuando una vez que realiza daño, una parte de ellas la absorbe como puntos de vida, lo cual pues obviamente ayuda en la recuperación de la unidad, amigos. Sí, señores. Bastante interesante, amigos. Sí, señores. Ahora, amigos, por último vamos por las runas de la unidad, amigos. Sí, señores. La cual pues obviamente, como ustedes pueden ver, el mejor conjunto de equipar es de modo asalto junto con modo robustez. ¿Esto por qué? Para poder incrementar aún más su enorme defensa física. El equipamiento que aquí yo le puse es un poquito distinto al que pues el amigo que yo utilicé durante la demostración de sus habilidades, amigos y señores, la cual es equipar el escudo del león dorado, el cual pues obviamente da defensa física y defensa mágica más 100 puntos, a cambio de reducir en, si no me equivoco, en 25 o en 20, por, en 20 puntos o en 30, no me acuerdo cuánto, la evasión, amigos y señores. Sin embargo, pues como sabemos, esta unidad no es de tanto evasión, sino más de todo como tanque, por lo tanto pues obviamente vale la pena poner este escudo del león en la unidad, la cual pues obviamente obtiene una defensa física bastante enorme, adicionando aún más sus recuerdos. Obviamente tiene una defensa física muy grande, por lo tanto pues obviamente este es el mejor equipamiento, o pues digamos el equipamiento más razonable que pueden equipar con la unidad, pues ya que la unidad es un tanque físico bastante poderoso, amigos y señores. Fuera de eso, también tiene un gran poder de ataque, amigos. Bueno, pues el poder de ataque físico bruto no es tan grande, pero lo que hace sus ataques bastante poderosos es su incremento de modificador de ataque por perforación, el cual es de 55%, el cual pues vaya que es bastante grande, amigos. Sí, señores. Si ustedes tienen el recuerdo elevado al máximo, tienen todos sus pasivos elevados al máximo, la unidad elevada a nivel 97, pues por lo menos maximizando sus primeras 5 puertas, sí, señores. Pues obviamente tiene un incremento de ataque por profesión más de 55%. Y aún más, si ustedes cuadran la runa de tipo Envidia, para que obtenga aún más modificador de ataque por profesión, como ustedes lo ven, estoy incrementando aún más su ataque por perforación, pues obviamente el modificador incrementa hasta un 70%, haciendo que sus ataques por perforación sean muy dañinos, amigos. Sí, señores. Muy poderosa la unidad en su modificador de ataque por perforación, amigos. Sí, señores. Y bueno, amigos, para terminar con este video, amigos, vamos a hablar acerca de esas conclusiones que tengo yo acerca de esta unidad, amigos y señores. En la cual ustedes esperan escribir en los comentarios cuáles son sus opiniones acerca de esta unidad, amigos y señores. Pero bueno, según mi opinión, esta unidad tiene bastantes ventajas, amigos y señores, bastantes ventajas. Pero a su vez tiene desventajas que toca resaltar, amigos y señores. Primero vamos a empezar con las ventajas. Primero que todo, es una unidad con un gran movimiento, movimiento 6, lo cual pues la hace pues que tenga un gran movimiento por el mapa, amigos y señores. Sin embargo, lo que más destaca es que al ser una unidad alada, amigos, o pues que está montada sobre un dragón, obviamente pues ignora diferencia de pisos en sus movimientos o pues en la forma de moverse, lo cual puede desplazarse desde el piso más alto hasta el piso más bajo sin escatimar por la diferencia que haya entre estos dos, amigos y señores. Sea cual sea el mapa, lo puede pasar con libertad total, amigos y señores. Es lo espectacular de estas unidades, lo cual aplaudo mucho, pues porque pues, obviamente son unidades esenciales para esto. Fuera de eso, pues estas unidades en Shinkles añaden un nuevo concepto, que es el de auto overclocking, el cual pues obviamente cada vez que vayan derrotando enemigos van obteniendo o pues van haciendo este auto overclocking, haciendo capaces que pues las unidades actúen por segunda vez de forma instantánea sin necesidad de utilizar un overclocker, pues ya sea como pues obviamente de cronomantes como por ejemplo Lafu o también Luffy, amigos y señores. Ahora bien, fuera de esas ventajas, en la unidad en específico, Minerva en específico, ella tiene un gran modificador de ataque por perforación, lo cual pues la hace una unidad pues que a pesar de que su ataque físico en sí, su ataque físico base, no es tan potente como el de otras unidades, su ataque por perforación es muy potente, lo cual hace que tenga daño súper enorme, amigos y señores. Y con efectividad a unidades de elemento agua, pues aún sea más grande ese daño que le haga a unidades de elemento agua, lo cual pues la hace una unidad letal contra estas unidades, amigos y señores. Muy poderosa, amigos y señores. Pero bueno, también vamos a destacar acerca de las ventajas de esta unidad. Primero que todo, como sabemos, las unidades aladas todas tienen esta desventaja, como montadas sobre dragones, y es que son débiles anti ataques por disparo. Bastante. Sí, señores, bastante. Puede que esta unidad sea un tanque, amigos y señores, que tenga una defensa física bastante elevada, amigos, pero eso no exenta a ella de tener, pues, una habilidad bastante acentuada contra unidades que tengan ataques de tipo disparo, especialmente ataques que sean de disparo mágicos, como por ejemplo sea Rabina. Bueno, Rabina es elemento agua, por lo tanto pues la unidad aún seguirá teniendo ventaja elemental, pero también está Vivi, están otras unidades que tienen ataques de disparo de tipo mágico, pues ataques mágicos de tipo disparo, por lo tanto pues obviamente le harán bastante daño, pues obviamente porque pues la defensa mágica de esta unidad no es que sea muy grande, a pesar de que se le puede equipar el escudo del león dorado, amigos y señores.
lo cual pues es una desventaja bastante, bastante marcada con estas unidades. Pero bueno amigos, fuera de esa desventaja que tiene, la unidad es excelente, mejor dicho es bastante, bastante buena, tiene una buena resistencia, tiene buena defensa física, o pues una excelente defensa física para decir la verdad, porque pues es un tanque obviamente amigos y señores. Pero al final y al cabo cuenta es la opinión de ustedes amigos y señores, así que pues me escriben en los comentarios amigos y señores, qué les parece esta unidad, cuáles son las ventajas, desventajas que ustedes ven acerca de esta unidad, en qué la utilizarían, en qué no la utilizarían amigos y señores. Y pues sin más que decir amigos y señores, este va siendo el fin del video, espero que les haya gustado este video, si les gustó pues dejar su like, suscribirse al canal para más videos, también seguirme en las redes sociales y Twitter, recuerden que los links como siempre los dejan en la descripción para que ustedes me sigan por las redes sociales, y para los que ya estén suscritos al canal, activa la campana para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos. Sin más amigos, nos vemos en un nuevo video, hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!